Conoce noticias ambientales de Cundinamarca, historias de vida, tips para cuidar la naturaleza y mucho más del territorio CAR. Todos los jueves a las 9 de la mañana por El Dorado Radio en los 99.5 FM y eldoradoradio.co. A tono con la CAR. Bienvenidos a Tono con la CAR, un espacio para conocer y enamorarnos de nuestros recursos naturales. Hoy las acompañamos en la mesa de trabajo Eric Palacino y quien les habla, Liliana Salas. Muy buenos días, Liliana, y para todos los oyentes que se conectan a esta hora en El Dorado Radio. Hoy tenemos esta canción de fondo, La Naturaleza, la banda Los Cafres. La canción es de 2019. Los Cafres es una banda de reggae argentina formada por en el 87 en Buenos Aires. Tiene 30 años de carrera y han editado 14 discos, 14 álbumes, 3 de ellos disco de oro por sus ventas millonarias. En 2019 publican esta canción, La Naturaleza. Es una canción tres décadas, el álbum está contenida en tres décadas y es conmemorativa de los 30 años de la banda, de la trayectoria de esta organización musical argentina. La canción pues habla de nuestra innegable conexión con el entorno natural, con la naturaleza que nos habita y que nos habla constantemente, comunicándonos ese mensaje de paz, de amor por nuestros entornos. Y es la canción que nos invita hoy a ser humildes, a escuchar esa voz de los ecosistemas y a trabajar en armonía por su preservación y conservación, Liliana. Trabajar justamente por el cuidado de nuestra naturaleza, y esta está justamente relacionado con el tema del día de hoy en A Tono con la CAR, porque esta semana, además de conmemorar el Día Mundial de la Tierra, este sábado 22 de abril, para nosotros en la CAR Cundinamarca es momento de rendir cuentas de nuestro accionar con la protección de los recursos naturales del territorio. Y hoy llegó el día 20 de abril, estaremos contándole a todos los habitantes, a los veedores, a las organizaciones ambientalistas, a las administraciones municipales, a los entes de control sobre cómo ha sido el actuar de la CAR en el ejercicio de su autoridad ambiental durante este año, durante los últimos 365 días. Se ha denominado así CAR 365 días de resultados por la naturaleza. Es la oportunidad para que todos los actores sociales del territorio evidencien, tengan la oportunidad de conocer cuáles son esos resultados de ejecución de la corporación de acuerdo con la misión y visión de la entidad, Liliana. Pues en días pasados, Eric, estuvimos justamente invitando a la comunidad a participar de este espacio que ya, oígalo bien, ya está próximo a iniciar. Estamos a minutos. Exactamente, y va a ser transmitido a través de los diversos canales, de nuestros diversos canales como son YouTube y también por Facebook Live, y en los perfiles de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, pues ahí pueden encontrar de una vez la transmisión. El equipo directivo y el equipo de apoyo de la CAR Cundinamarca ya se encuentran en el Parque Puente Sopó, que es uno de los 6 parques ecoturísticos con los que cuenta nuestra entidad, y desde allí pues están prestos a contarles a quienes nos van a acompañar presencialmente y a través de los canales virtuales sobre proyectos como Lluvia para la Vida, Negocios Verdes, Voluntariado Ambiental, también está Por Fúquene Todos de Corazón, entre otros que ya son bien conocidos por los habitantes del territorio CAR. Sea entonces la oportunidad para que todos nuestros oyentes también estén conectados con lo que ocurre allí en el Parque Puente Sopó, un escenario natural que fue escogido por la CAR para realizar esta audiencia de rendición de cuentas. Aquí desde A Tono con la CAR estaremos dando datos importantes sobre la ejecución para este año 2022, ¿no? Esta es la 2022, se reporta lo que pasó. Exacto, es la vigencia 2022. Siempre pues es, digamos, como el año vencido. Del cual rendimos cuentas, pero bueno. La vigencia anterior, que dicen los técnicos. Es la vigencia anterior, exactamente, pero digamos que ya, pues este es el último año también de esta administración, claro. Entonces pues estaremos recogiendo también, de cierta forma, pues todo lo que se ha hecho durante este cuatrienio. Pues una maravilla, estaremos entonces hoy conectadísimos con los datos, cifras, resultados, indicadores de la CAR Cundinamarca durante el último año, durante el 2022. Así es, Eric. Bueno, pero ¿qué le parece si primero damos paso a unos breves mensajes institucionales y ya volvemos con toda esta información? Thank you.
soy el granjero y quiero invitarlos a que compartamos todos los domingos información importante para cuidar nuestros recursos naturales. No lo olvides, todos los domingos por el canal de YouTube de la CAR Cundinamarca. Juntos por un territorio ambientalmente sostenible. Atención a toda la población de Cundinamarca. ¿Quieren proteger a sus hijos menores de 5 años, a sus hijas de 9 a 17 años y a sus adultos mayores? Entonces, escuchen con atención. El próximo 22 de abril participaremos en la segunda jornada nacional de vacunación en los 186 puntos de vacunación de los 116 municipios del departamento. La vacunación es rápida, gratuita y fácil. Las vacunas salvan vidas. Recuerde, son 21 vacunas contra 26 enfermedades. Secretaría de Salud, Gobernación de Cundinamarca, Región que Progresa. Ponte a tono con la CAR, un espacio radial de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca por un territorio ambientalmente sostenible, por El Dorado Radio. Bien, y a esta hora de la mañana seguimos aquí en los 99.5 de El Dorado Radio. Hoy estamos hablando justamente de todos estos temas que vamos a estar abordando, que estamos abordando ya en próximos minutos, que estamos iniciando nuestra rendición de cuentas. Primero vamos a darle paso a nuestros corresponsales en las regiones, a nuestros compañeros periodistas en las regiones, para que nos traigan toda la información noticiosa del territorio CAR. A esta hora llega la CAR en las regiones. La CAR en las regiones. Un recorrido por la actualidad de nuestra jurisdicción. Bien, iniciamos esta ronda informativa en la región del Tequendama con Leandro Torres, quien nos cuenta sobre una situación que se venía registrando allí en esta zona, en el municipio de La Mesa, por vertimientos irregulares en vía pública. ¿De qué se trata, Leandro? Muy buenos días. Compañeros, así es, pues atendiendo los requerimientos de la comunidad, la regional Tequendama de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, ha venido realizando algunas acciones frente a la situación que se generaba en un sector del casco urbano del municipio de La Mesa, a consecuencia de unos vertimientos que estaban siendo dispuestos sobre la vía pública. Al respecto de esta situación, nos habla el director de la Regional Tequendama, Rolando Galindo. La CAR propició de manera conjunta mesas de trabajo. De igual manera, nosotros desde la Regional Tequendama se dio apertura a dos expedientes de manera sancionatoria. Es importante resaltar que en este momento la problemática ya no se está presentando. Como escuchábamos al director regional de la provincial Tequendama, esta situación ha sido atendida de manera oportuna por la Corporación Autónoma Regional. Bien, Leandro, muchas gracias. Y ahora hacemos contacto con Mauricio Ochoa, quien nos cuenta sobre el rescate de una zarigüeya y una tortuga en el municipio de Girardot. Muy buenos días, Mauricio. Compañeros y oyentes, muy buenos días. Les cuento que a las instalaciones de la Dirección Regional Alto Magdalena de la CAR en Girardot fueron trasladadas una zarigüeya y una tortuga en deficiente estado de salud. Sara Victoria Sarte Murillo, médica veterinaria de la Regional Alto Magdalena, nos da a conocer más detalles. La zarigüeya es una hembra golpeada por un humano y dejada sobre la vía pública. Llegó sangrada, llegó deshidratada, alterada. La tortuga siempre la encontramos como mascota. Por lo general, ellas se encuentran en mal estado, deshidratadas, anémicas, con problemas hepáticos, con una mala nutrición. Estos dos animales fueron trasladados al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre, ubicado en el municipio de Tocaima, para recibir atención especializada que permita su rehabilitación. Desde la corporación hicieron un llamado a la comunidad a denunciar el maltrato animal y el tráfico de fauna en cualquiera de las 14 direcciones regionales con las que cuenta la CAR en su jurisdicción. Hasta aquí toda la información. Siguen ustedes en estudio. Gracias, Mauricio. El llamado a denunciar el tráfico de fauna silvestre. Y seguimos justamente con este tema. Continuamos con Paula Aguilar, quien tiene información sobre un tigrillo rescatado en el municipio de Zupatá. Paula, muy buenos días y cuéntenos qué pasó con el tigrillo.
Compañeros, muy buenos días. Un saludo especial para los oyentes que nos sintonizan a esta hora. En el municipio de Supatá fue rescatado un tigrillo lanudo que se encontraba en la vereda Santa Bárbara. El animal, quien está en perfecto estado de salud, fue reubicado en un bosque alto andino del territorio CAR. Gladys Espinosa, profesional del grupo de fauna de la entidad, nos cuenta más al respecto. Los carabineros adscritos al comando de policía de Pacho, Cundinamarca, rescataron un individuo de tigrillo lanudo, Leopardus tigrinus, el cual fue entregado en la Dirección Regional Río Negro de la corporación. Fue valorado por parte de la médica veterinaria de esta dirección, observándolo en buena condición corporal, consumo de alimento y comportamientos típicos de la especie. La CAR hace un llamado a la comunidad a preservar y conservar la vida de estas especies importantes para el equilibrio de los ecosistemas. Muchas gracias, Paula, y continuamos con Natalia Católico, quien estuvo en Mosquera y acompañó la socialización del proyecto de recuperación del humedal Laguna de la Herrera. Natalia, cuéntenos más sobre esta importante actividad con la comunidad. Muy buenos días. Compañeros, muy buenos días. En el municipio de Mosquera realizamos la socialización del proyecto de recuperación del humedal Laguna de la Herrera. Junto con la Personería para Asuntos Ambientales del municipio de Mosquera, colectivos ambientales y comunidad, recorrimos este ecosistema. Pero dejemos que sea Carlos Rodríguez, director de la Regional Sabana Occidente, quien nos cuente más al respecto. Estuvimos socializando y dándoles un avance de lo que llevamos en este momento del proyecto de ejecución en cuanto a lo que tiene que ver con la recuperación de la Laguna de la Herrera, con plena satisfacción de que las personas que asistieron quedaron muy tranquilas, ya que se ve el trabajo que se ha hecho desde el mes de junio del año anterior y que el avance como tal está acorde con el cronograma que se tenía pactado. Es importante resaltar que los cuatro frentes de obra realizan actividades de extracción de sedimentos, los cuales han permitido la recuperación del espejo de agua. Muchas gracias, Natalia. Pues recordemos que allí en la Laguna de la Herrera, la entidad La CAR adelanta un importante proyecto para justamente recuperar este humedal. Y cerramos esta ronda informativa con Laura Delgado, quien acompañó a profesionales de la entidad y de la Fundación Pro Territorio a capacitar a pequeños productores de La Vega en producción agropecuaria sostenible. Laura, ¿de qué se tratan estas capacitaciones? Buenos días. Compañeros y oyentes, buenos días. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, en alianza con la Fundación Pro Territorio, ha capacitado a más de 60 habitantes del municipio de La Vega en la formulación de modelos de producción agropecuaria sostenible, esto con el fin de ampliar la economía del sector, de incrementar a mediano y largo plazo las oportunidades para los pequeños productores y, por supuesto, de mejorar la calidad de vida del área rural. César Acosta, zootecnista de la Fundación Pro Territorio, nos amplía la información sobre esta alianza. La idea es poder traer un beneficio a las familias, unas capacitaciones y asistencias técnicas que les permitan mejorar sus formas de producir y que sea amigable en la conservación con el medio ambiente. Todo encaminado al cumplir los objetivos de conservación que nos trae la CAR en esos territorios. Los participantes reconocen que las alianzas entre las diferentes instituciones y los entes ambientales como la CAR genera un mejor desarrollo para el territorio. El fin es el mismo y a través de esas capacitaciones se está generando un cambio positivo para el medio ambiente. Muchas gracias, Laura, y así finalizamos esta ronda informativa. Es tiempo para escuchar unos breves mensajes institucionales y ya regresamos de nuevo aquí en A Tono con la CAR. Vecinos, ¿sabían que entre todos podemos definir nuestro futuro en temas ambientales? ¿Cómo así? Sí, la CAR está realizando reuniones para que entre todos construyamos el Plan de Gestión Ambiental Regional. Ah, entonces todos podemos aportar ideas para proteger los recursos naturales. Pégate, construyamos juntos un futuro ambientalmente sostenible. Pegar 2023-2035. CAR Cundinamarca, territorio ambientalmente sostenible. Yo en bicicleta. Yo en moto. Yo a pie.
Yo en flota. Yo en mi carro. Yo en patineta. Yo en taxi. La encuesta de movilidad 2023 Bogotá Región llega a nuestro municipio. La Secretaría de Movilidad de Bogotá, la Gobernación y la Secretaría de Movilidad de Cundinamarca invitan a todos los habitantes de Gachancipá a participar en este proceso que busca mejorar la movilidad y la calidad de vida en la región metropolitana. Ayúdanos a compartir tus experiencias de movilidad y los medios de transporte que usas a diario. Encuestadores identificados con un chaleco color negro y un carnet con sus datos personales estarán visitando a algunos de nuestros hogares para conocer los tiempos, cantidad y motivos de los viajes, el origen y destino de los trayectos, entre otros hábitos de movilidad. La encuesta podrá ser respondida por todas las personas del hogar mayores de 5 años y tomará alrededor de 30 minutos. Esta información será confidencial y nos ayudará a evaluar, planificar y formular proyectos para mejorar nuestra movilidad y la de nuestros vecinos en Bogotá y Cundinamarca. ¿Y tú, cómo te mueves? Aportemos juntos a la movilidad. Para más información ingresa a www.encuestademovilidad2023.com. Conoce noticias ambientales de Cundinamarca, historias de vida, tips para cuidar la naturaleza y mucho más del territorio CAR. Todos los jueves a las 9 de la mañana por El Dorado Radio en los 99.5 FM y eldoradoradio.co. A tono con la CAR. Bien, escuchábamos en estos mensajes institucionales una invitación de la entidad a participar en la construcción del Plan de Gestión Ambiental Regional 2023-2034. Este será un documento estratégico que nos permitirá como corporación orientar nuestro accionar. Y la próxima semana, desde ya les avisamos, los estaremos invitando a sintonizar nuevamente y conocer cómo será el proceso participativo para que entre todos nos sumemos y articulemos acciones en los próximos 12 años para cuidar los recursos naturales de nuestro territorio. De eso se trata este PEGAR, este Plan de Gestión Ambiental Regional, Eric. Así es, Liliana, este Plan de Gestión Ambiental Regional, pues como lo indica el eslogan Pégate, permitirá a las comunidades participar directamente en lo que será el futuro ambiental en este territorio de la jurisdicción de la CAR Cundinamarca. Pero sigamos con el tema de hoy que nos ocupa y es la audiencia de rendición de cuentas de la vigencia 2022 de la CAR. Destacamos, entre otros temas, la recuperación del río Bogotá, viene avanzando de buena manera. La comunidad, incluso el año anterior, pudo hacer algunos ejercicios de reconocimiento, visita, navegando el río Bogotá, una experiencia extraordinaria y de primera mano, pues se verificó la ausencia de olor, el retorno de la fauna. Que ¿no? ya comienza se ve a verse, la tingua efectivamente. Y las aves. Ya comienza a verse avifauna allí, alrededor del río Bogotá, cuando uno navega, se ven las aves allí posando sobre el río. También, otro tema importante que se ha adelantado en el río Bogotá, junto con el tema del río Bogotá, pues es la intervención en los ríos Suárez, Ubaté, el río Apulo, aquí en la zona del Tequendama, y otras 83 fuentes hídricas que han sido intervenidas con maquinaria de la corporación y que ha sido fundamental este trabajo para que en la temporada de lluvias tan fuerte que vivimos desde el año 2022, pues no se presenten represamientos ni desbordamientos, las inundaciones que ya se han vuelto pues tan complicadas en esta zona del departamento. Eric, pero antes de que avance con estos proyectos, justamente eso que usted está contando, las intervenciones también al río Suárez, al río Apulo, quiero contarle y recordarle, Eric, que pues devolviéndonos un poquito también al tema del río Bogotá, que la CAR intervino 186 hectáreas para la construcción del parque lineal del río Bogotá. Hace parte de esta, digamos, de todo el proceso de recuperación de todo el megaproyecto que está liderando la entidad, pues este parque lineal hace parte de todo ese megaproyecto, de todo ese proceso. Y también adelantó la adecuación de áreas multifuncionales en Engativá, Bosa y Soacha. Bueno, digamos que esas zonas multifuncionales se están desarrollando, no es que ya las haya adelantado, se están desarrollando en este momento, se están consolidando estas cuatro áreas multifuncionales, son
2 en Soacha, 1 en Bosa y 1 en la localidad de Bogotá, de Engativá, perdón, para que todos los habitantes de la cuenca podamos vivir y disfrutar. ¿Qué hacen estas áreas multifuncionales? Pues lo que hacen es generar unos espacios para que el río pueda inundar de manera controlada. También se van a ubicar allí o se van a crear, a consolidar unos biofiltros, que la idea es que el agua que entre allí a esta zona salga de cierta manera un poco purificada, más limpia, salga más limpia a través de soluciones basadas en la naturaleza, que es de lo que hemos venido hablando, y es justamente eso, generar unos filtros que sean a partir de las mismas plantas que se ubiquen allí, de estas plantas naturales que se puedan ubicar allí, el agua salga más purificada. También se va a generar todo un espacio de arborización con especies claramente nativas para que pueda la fauna anidar allí, para que pueda regresar allí. Y bueno, y como ya lo decíamos, pues también generará una ambientación paisajística a nuestro río, y para que haya esa conexión como entre río y comunidad, para que nos apropiemos de él y sigamos, digamos, aportando con nuestras acciones, con nuestros comportamientos a su recuperación. Ese tema muy importante, y es se trata pues de que haya una vuelta al río, es decir, que el río esté, la gente esté de cara al río y no de espaldas al río, que deje esa antigua mirada que tenía del río como un lugar al que no se podía ir por los malos olores, un sitio que incluso pues era considerado para disponer basuras, no, que sea realmente un sitio de goce, de interacción de la comunidad de cara a su río, que empieza a querer este importante afluente del centro del país. Así es, Eric. Bueno, es muy importante también destacar que parte de la recuperación ha estado acompañada de educación ambiental, donde se ha promovido entre los habitantes de allí de la zona el turismo de naturaleza o ecológico basado en el avistamiento de aves, o impulsado el proyecto de compostaje, que este tema es bastante importante, porque este proyecto de compostaje que se desarrolla allí alrededor de la laguna de Fúquene, podemos decir que es uno de los más grandes de Colombia, si no el más grande. Es un proyecto que busca el aprovechamiento del material orgánico que se ha removido de la laguna con los dragados, con todo, digamos, allí todo lo que se remueve, todo el material que sale de allí. La idea es que este material sea tratado y sea, pues se desarrolle todo un proyecto de compostaje, pero la idea es que se pueda ubicar también en suelos degradados, y bueno, y de allí se beneficiará pues claramente toda la comunidad alrededor de la laguna de Fúquene, allí en toda esta zona de la provincia de Ubaté, porque podrán hacer aprovechamiento de todo este material que se retira de allí para que pueda ser para que puedan ser tratados también los suelos alrededor de sus viviendas. Y es que esa intervención allí en el complejo lagunar, que se define como Fúquene, Cuculúa, Palacio, son los tres componentes hídricos de este complejo lagunar, pues ya son 7.765.534 metros cúbicos de material orgánico que se logró obtener mediante estos dragados de los que venías hablando, y pues su posterior disposición y utilización para el tema del compostaje y la recuperación de los suelos que registran algún grado de dificultad de erosión. Efectivamente, Eric, pero bueno, usted habla de ese complejo lagunar, sí, efectivamente es el complejo lagunar Fúquene, Cucunubay, Palacios, pero ya ahorita más adelante, Eric, estaremos hablando específicamente de lo que es la laguna de Cucunubá, las lagunas de Cucunubá y Palacios, porque pues digamos que de manera conjunta se adelanta todo el proyecto de lo que es el complejo lagunar, pero hay que hablar muy específicamente también de esta laguna de Cucunubá, de lo que viene haciendo allí la corporación. Eric, y para mitigar el riesgo, pero en temporadas secas o de poca lluvia, también hemos adelantado la construcción de 10 BAMAS, 10 bancos municipales de agua, entre ellos el más grande del país, que está ubicado en el municipio de Simijaca y tendrá una capacidad para almacenar 58.193 metros cúbicos de agua, que es más o menos como lo que podría ser unas 18 piscinas olímpicas. El agua aquí recuperada o almacenada permitirá garantizar la disponibilidad del recurso para comunidades que sufren de desabastecimiento de agua, para que la puedan usar en sus cultivos o con su ganado. Para continuar con este resumen del 2022, los invitamos a escuchar una historia de nuestro territorio. Cronicar, historias de nuestro territorio.
La falta de conciencia sobre el cuidado de nuestros recursos fue el detonante para que Marta Cecilia Calderón, una profesora del colegio Antonio Ricaurte en el municipio de este mismo nombre, buscara la red de protectores ambientales de la CAR para cambiar el chip de los niños que pasan por sus aulas. En Cronicar conoceremos esta historia. Este es un relato de Mauricio Ochoa. En medio de un amplio corredor de la institución educativa Antonio Ricaurte, camina alegre y sonrisa Marta Cecilia Calderón. El color naranja del marco de sus gafas contrasta a la perfección con la bata blanca que porta desde hace 23 años y que le identifican como docente. Yo vengo de bachillerato normalista, entonces ahí comienzo a sembrarse esa semillita y me ha gustado a través de los tiempos. Esta licenciada en química asegura haber encontrado la fórmula perfecta para recargar su vida, mezclar la enseñanza de su especialidad con el cuidado de la naturaleza. Si queremos vida, queremos un planeta futuro, tenemos que comenzar por nosotros mismos, cuidarlo. Y son con esas pequeñas acciones, cuidando el agua, separando los residuos, no botando papeles al piso, porque esos papeles van a los alcantarillados y esos alcantarillados también van a un río y esos ríos van a los mares y cada uno vamos matando seres vivos. La falta de conciencia ambiental y la alta contaminación de los ecosistemas fueron el protón, la carga extra de energía que motivaron a esta mujer de tez morena, ojos negros y cabello con pisos plateados a trabajar desde las aulas por la conservación de los recursos naturales y apoyar la estrategia Red de Protectores del Agua que promueve la CAR Cundinamarca en 81 municipios de su jurisdicción. Me gusta el tema ambiental. Necesito, o sea, yo me siento bien realizando ese trabajo, sembrando esa semilleta a los chicos desde grado cero para cultivar esa parte ambiental. Su voz es recia como su pensamiento. Ella sabe que la mejor reacción química en esta materia es la acción. La idea es que creemos conciencia, que nos animemos, que nos amemos para tener un mejor planeta. Marta Cecilia cree que preservar la naturaleza debe ser una muestra de amor propio y por eso seguirá potencializando esa enseñanza en las nuevas generaciones. Conoce noticias ambientales de Cundinamarca, historias de vida, tips para cuidar la naturaleza y mucho más del territorio CAR. Todos los jueves a las 9 de la mañana por El Dorado Radio en los 99.5 FM y eldoradoradio.co. A tono con la CAR. Muy bonita la historia de vida de la profesora allí, todo el tema en Ricaurte y... pues es la mirada también de cultura ambiental, es decir, todas estas obras que viene adelantando la CAR, pues de nada sirven si no hay un cambio de comportamiento, ¿no? Un cambio en nuestras formas de hacer las cosas. Y vamos a hablar de cultura ambiental, Liliana, que es el componente. Así es, importante. Efectivamente, Eric. Pero bueno, le quería decir que justamente qué bonito es poder empezar desde los más chiquitos, de cambiar el chip entre todos los niños. Y claro. Bueno, a partir de este programa que adelanta la corporación, la Red de Protectores Ambientales de la CAR, bueno, como nos lo contaba la profesora Marta Cecilia, pues poder empezar desde niños, desde pequeños, a generar esa cultura ambiental. Y pues justamente retomando con nuestro tema del día, después de escuchar esa bonita historia, seguimos con el componente de cultura ambiental y nuestros oyentes más fieles, los que nos siguen de vez en cuando, muy seguramente sepan sobre estos proyectos que ya son bien conocidos en el territorio, porque es justamente allí donde nuestros equipos de trabajo están día a día capacitando, enseñando y compartiendo con todos los habitantes, con la comunidad, acerca de estos programas de enseñanza ambiental. Uno de los más conocidos y que ha beneficiado a cerca de 166 mil personas es Lluvia para la Vida. Ya son alrededor de 41.500 las familias beneficiadas en 96 municipios y 2 localidades de la ruralidad de Bogotá. Tiene unos indicadores muy, muy interesantes este programa. Los tanques que ha entregado la entidad recolectan en promedio 577.585 metros cúbicos de agua en un año. En un
un año. Es la cantidad de agua que puede suplir las necesidades hídricas de un municipio con una población, digamos, de 40.000 habitantes. Son números realmente muy significativos. Otro de los proyectos muy conocidos aquí en toda la jurisdicción y que hemos tenido aquí en a tono con la CAR invitados permanentes es el tema de los negocios verdes. Ya tenemos 581 productores vinculados. De estos, 273 ingresaron en el 2022 a formar parte de un programa que impulsa la producción sostenible. Eric, y apuntándole a este fin, también contamos con cerca de 2.500 familias campesinas en 85 municipios que adoptaron técnicas de agricultura de conservación. Con esto pues hemos beneficiado a cerca de 2.226 hectáreas afectadas por problemáticas como la erosión y degradación de suelo como parte del proyecto Checua o Procuas. Perdón, PROCAS, es justamente un programa, como les decía, pues que se basa en técnicas alternativas para que los campesinos, los productores del campo puedan, digamos, cuidar sus cultivos. Y hacerlo de una manera así, sin tanta intervención. Exacto, sin tanta intervención y que sea, digamos, más amigable con el ambiente. La CAR para esto ha prestado maquinaria, le presta maquinaria a los campesinos. Capacitación. Capacitación también, se trata pues de que puedan hacer el arado de sus tierras de una forma, como les decía, más amigable. De esto estaremos justamente hablando, o estamos hablando allí desde el Parque Puente Sopó. Tenemos algunos testimonios de campesinos, de productores de la región que nos cuentan cómo han sido beneficiados con este programa, con este proyecto Checua o Procas. Bien, en el tema de las instituciones educativas del territorio, pues también han sido beneficiadas con el proyecto denominado Ecoescuelas. Este ha llegado a 186 instituciones educativas de 68 municipios y se ha venido trabajando en el desarrollo de estos planes de educación escolar ambiental que están enfocados en las problemáticas locales. Se dota de herramientas pedagógicas y también tecnológicas. No es solo la capacitación, también va acompañada en este caso del tema de los biodigestores y los sistemas fotovoltaicos, de tal suerte que por un lado va la educación ambiental, pero pues también con algunas herramientas de orden tecnológico que permiten hacer un aprovechamiento y una educación ambiental que le apunta al sostenimiento, a la sostenibilidad ambiental. Así es, Eric, pero mire, también más de 70 familias se han vinculado al programa de pago por servicios ambientales de Banco 2. Este es un programa que lidera la entidad, la CAR, y que ya cuenta con 1.660 hectáreas en acciones de preservación y restauración en zonas de páramo que han sido ya protegidas, también en la sabana de Bogotá, el bosque alto andino y en los bosques secos y húmedos tropicales. Allí lo que hace es que pues familias de la región, del territorio, se vinculan a este programa y lo que hace la corporación es que les da unos incentivos económicos, unos pagos, justamente como su programa lo dice, sus pagos por los servicios que prestan estas personas, y específicamente los servicios es la protección de estas zonas o de estas áreas, digamos que son áreas de reserva, sí. Que deben ser protegidas para que no se desarrolle allí ninguna actividad que pueda llegar a afectarlas. Y bueno, estas familias pues han resultado beneficiadas, más de 70 familias vinculadas a este programa. Ahí es muy importante contarle a la comunidad que tiene una visión de cuidar el ecosistema. Digamos, estos campesinos que de otra manera pues se verían abocados a realizar allí agricultura, pues a fuerza de las circunstancias y porque pues de algo tienen que vivir, lo que hacen es que se dedican a proteger, a cuidar los árboles allí en estas zonas estratégicas que ha identificado la CAR previamente con los diagnósticos y estudios que hace con todos sus profesionales. Justamente, Eric, la semana pasada estuvimos entrevistando a una de estas personas, a uno una persona de allí es beneficiada. Él es habitante de la vereda del Verjón aquí en Bogotá y bueno, y nos contaba acerca de estos beneficios que él ha recibido, que ha recibido él junto con su familia, todos dedicados
a la protección de una zona allí en la vereda del Verjón. Y bueno, nos contaba cómo gracias también a esa protección ha sido posible, allí había una zona donde había sido un poco como espantada también la fauna. Sí. Bueno, él nos contaba cómo se ve también gracias a esa protección el regreso de la fauna. Y allí clave por los... Es una zona donde hay incluso frailejones, ¿no? Allí hay frailejones, efectivamente. Entonces, bueno, son muchas las familias que pueden dar fe de este beneficio para ellos y pues para el medio ambiente. Muy bien, pues este otro de los logros que se ha tenido en el último año y pues a lo largo de la administración del actual director Fernando Sanabria. Finalicemos este bloque, Liliana, amigos oyentes, con una excelente noticia, y es que se logró la aprobación por parte del Consejo Directivo de la CAR de la ampliación del área protegida del Parque Natural Regional Vista Hermosa de Monquetiba. Se amplió en más de 9.150 hectáreas. Pues con esto, Eric, con esta aprobación, con esta ampliación, ya son cerca de 13.500 hectáreas de conservación que están ubicadas en los municipios de Guatavita, en Sesquilé, en Manta, Machetá y en Chocontá, que es un importante corredor biológico entre las zonas de páramo de Sumapaz, Chingaza, también en Rabanal, y los ubicados en el nororiente del país, que es el hogar del oso andino en el territorio. Es por eso que están importante esta, pues, excelente noticia que usted lo menciona, ampliar en 9.150 hectáreas esta área protegida del Parque Natural Regional Vista Hermosa. Bien, y con esta excelente noticia vamos a unos mensajes institucionales y regresamos en A Tono con la CAR. Ponte a tono con la CAR, un espacio radial de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca por un territorio ambientalmente sostenible, por El Dorado Radio. La CAR Cundinamarca te invita a visitar sus parques ecoturísticos, Puente Sopó, Laguna Cacique Guatavita, Embalse Neusa, Embalse El Hato, Río Neusa y Juan Pablo II en Chiquinquirá. Para más información ingrese a rutascolombia.com y descargue gratis la edición 23 de la Guía de Rutas por Colombia. Atención a toda la población de Cundinamarca. ¿Quieren proteger a sus hijos menores de 5 años, a sus hijas de 9 a 17 años y a sus adultos mayores? Entonces, escuchen con atención. El próximo 22 de abril participaremos en la segunda Jornada Nacional de Vacunación en los 186 puntos de vacunación de los 116 municipios del departamento. La vacunación es rápida, gratuita y fácil. Las vacunas salvan vidas. Recuerde, son 21 vacunas contra 26 enfermedades. Secretaría de Salud, Gobernación de Cundinamarca, Región que Progresa. Yo en bicicleta. Yo en moto. Yo a pie. Yo en flota. Yo en mi carro. Yo en patineta. Yo en taxi. La encuesta de movilidad 2023 Bogotá Región llega a nuestro municipio. La Secretaría de Movilidad de Bogotá, la Gobernación y la Secretaría de Movilidad de Cundinamarca invitan a todos los habitantes de Gachancipá a participar en este proceso que busca mejorar la movilidad y la calidad de vida en la región metropolitana. Ayúdanos a compartir tus experiencias de movilidad y los medios de transporte que usas a diario. Encuestadores identificados con un chaleco color negro y un carnet con sus datos personales estarán visitando algunos de nuestros hogares para conocer los tiempos, cantidad y motivos de los viajes, el origen y destino de los trayectos, entre otros hábitos de movilidad. La encuesta podrá ser respondida por todas las personas del hogar mayores de 5 años y tomará alrededor de 30 minutos. Esta información será confidencial y nos ayudará a evaluar, planificar y formular proyectos para mejorar nuestra movilidad y la de nuestros vecinos en Bogotá y Cundinamarca. ¿Y tú, cómo te mueves? Aportemos juntos a la movilidad. Para más información ingresa a www.encuestademovilidad2023.com. Ponte a tono con la CAR, un espacio radial de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca por un territorio ambientalmente sostenible, por El Dorado Radio. Bien, y a esta
esta hora de la mañana continuamos con este especial sobre la rendición de cuentas CAR 365 días de resultados por naturaleza. Bueno, Eric, y le cuento que antes de Semana Santa tuvimos unos invitados que nos están hablando sobre el tráfico de fauna y flora, un delito que afecta negativamente a los ecosistemas del territorio. Pues le cuento justamente al respecto que en 2022 ingresaron 1.051 animales al Centro de Atención y Valoración de la entidad, al CAF de Fauna, donde fueron atendidos y muchos aún continúan su proceso de rehabilitación para que puedan ser devueltos a sus hogares naturales, como los que ya fueron liberados, que fueron 442 animales que lograron regresar a su hábitat el año pasado. Una reflexión oportuna frente a esos números, pues que son importantes, digamos, como resultado operativo de la entidad, pero son números que nos llama a la reflexión. Definitivamente debieran ser menos números cada vez. Cada vez deben ser menos los esfuerzos que deben hacer las autoridades ambientales como la CAR por hacer estas incautaciones. Estamos en los tiempos que vivimos y todavía el tema de la gente que tiene una tortuga en la casa. Sí. No, ya de verdad que estos números ojalá que a futuro vayan bajando, no porque no haya operatividad, sino porque definitivamente ya no se deba tener esa necesidad. También me contaban que se requieren muchos recursos financieros para sostener este tipo de programas. Para poder rehabilitar a los animales. Que hay que hacerlo, por supuesto que hay que hacerlo, pero de verdad que a uno le llama la atención. Sucede la mucho, cantidad. Eric, sobre todo ahí que usted menciona de estos recursos altos que se requieren, específicamente cuando es hallada fauna silvestre exótica, que no es de aquí de nuestra región, que no es de aquí de Colombia. Y pues el tratamiento es altísimo, el tratamiento para poder tener ese tipo de fauna aquí, para poder rehabilitarla aquí, pues es básicamente, son costos excesivos. El poder repatriarlas resulta también costoso, es una situación pues bastante difícil también a la que se enfrentan las entidades, la institucionalidad cuando haya fauna silvestre exótica, fauna que no es de aquí del territorio. Y pues sí, efectivamente, como usted lo decía, todavía se siguen presentando estos casos. Sin embargo, hay que resaltar, Eric, que digamos en lo que fue Semana Santa, la Semana Santa que de este año, la que culminó, digamos que sí se redujeron se redujo el número de animales incautados. Sin embargo, pues todavía se sigue registrando. Destacamos también pues que esta reducción ha sido gracias también a las campañas que venimos adelantando desde la entidad, esas campañas de concienciación para la gente, para que entienda que salir a esas otras zonas, de pronto cuando salimos de paseo pues vemos muy bonitos los animales, pero pues no podemos extraerlos de su hábitat. Estas campañas pues de cierta manera han tenido un eco entre la gente y eso nos ha permitido que se reduzca un poco las cifras de incautación de este tipo de animales. Se sigue presentando aún los casos. Bueno, esperamos poder llegar a cero. Algún día. Exactamente. Sí, que el centro de atención sea ya realmente pues para temas de especiales. Exacto. ¿No es cierto? Efectivamente. De verdad, porque continúa siendo una problemática que llama a la reflexión en todo el territorio. También se ha trabajado en el tema de fauna y flora. La CAR ha adelantado 23 planes de conservación y prevención de especies amenazadas e invasoras para orientar a las administraciones municipales, a entidades como la Policía Nacional, al Ejército, incluso a las universidades, sobre cómo cuidar a las especies nativas amenazadas y cómo controlar estas especies que llegan y, pues, no es un secreto, perjudican nuestros ecosistemas. Sobre estos últimos, Eric, sobre estas especies invasoras, adelantamos estudios para identificar y clasificar patógenos como virus, bacterias u hongos en estas especies invasoras que se han vuelto un problema de salud pública, como lo son el cangrejo rojo californiano, el caracol gigante africano también, y estos vectores de riesgo que afectan la salud humana y de la fauna salvaje y doméstica del territorio. Pues bueno, se adelantan estos planes de prevención contra estas especies amenazadas o que generan amenaza, especies que generan amenaza y que son invasoras. Otras investigaciones que hemos adelantado parten de la modernización del sistema de alerta hidrometeorológica y de información ambiental, que permite procesar y consultar 7.250 datos diarios.
Hay informes de calidad del aire, del agua, por ejemplo. Estos son algunos de los más consultados, los informes de calidad del aire. En estos momentos incluso son muy, muy importantes para mirar lo que está pasando allí con el volcán en el Nevado del Ruiz. Y los datos permiten generar modelos de predicción y patrones para tomar medidas junto a otras entidades como el IDEAN, como la Gobernación de Cundinamarca, y de esta manera se puede anticipar escenarios de complejidad. La CAR tiene en operación 428 estaciones hidrometeorológicas. Y adicionalmente, Eric, se ha adquirido tecnología que permite hacer un seguimiento pormenorizado a emisiones contaminantes, eso que usted estaba contando ahorita, que podremos ahondar ahora del tema de medición de calidad del aire, pero esta tecnología permite hacer este seguimiento a estas emisiones, como por ejemplo fuentes móviles, que son vehículos, y las fuentes fijas, como chimeneas industriales y hornos. También a los olores ofensivos que nos denuncia la comunidad y a esos excesos de ruido que también pues nos denuncia la comunidad y a los que constantemente la entidad le está haciendo control en los municipios. Fueron 4,759 actividades de monitoreo de calidad del aire las que se realizaron en 2022. Unos números muy, muy importantes y dan cuenta del trabajo que se ha realizado durante el 2022. Contarles que se implementaron también 10 proyectos de gestión energética y ecosostenibilidad ambiental, como son las estufas ecosostenibles. Se entregaron junto con la Gobernación de Cundinamarca en 98 municipios del territorio. Estas actividades pues le apuntan a tener una sostenibilidad ambiental con estas estufas que llegan a los hogares y permiten hacer un aprovechamiento energético con eficiencia. Que le iba a complementar ahí, que Eric, que fueron 750 familias beneficiadas. 750 familias beneficiadas con esta estrategia, este proyecto de gestión energética y ecosostenibilidad ambiental, que son las estufas ecosostenibles de las que usted nos está hablando. Bueno, entre los proyectos de investigación, de diseño e innovación, podemos destacar los relacionados con la reconversión tecnológica para el sector alfarero, el sector ladrillero, uno de los que pues más genera contaminación por la generación de los gases efecto invernadero. Hace algunos meses estuvimos aquí en la mesa de A Tono con la CAR representantes de este sector y nos contaban pues de las bondades de la reconversión tecnológica, que es la implementación de toda esta tecnología que hace pues que haya menos impacto en la explotación del recurso y que también haya menos impacto en el manejo de los residuos y de las emisiones. En este sector pues es muy importante trabajar, seguirlos acompañando, y está ubicado en la zona norte del departamento de Cundinamarca, del territorio CAR, y es fuente de ingresos para mayoría de población que habita allí en municipios como Rápquira, como Nemocón y como Tausa. Bueno, Eric, pues todos esos proyectos justamente de los que estamos hablando, esos proyectos de ecosostenibilidad ambiental, los dimos a conocer, fueron presentados en el tercer Congreso Internacional de Investigación e Innovación Ambiental. Este es el evento ambiental más grande de Latinoamérica, que se realizó en noviembre del año pasado en el Centro de Convenciones Ágora de Bogotá. El evento, Eric, contó con más de 7,500 participantes presenciales y cerca de 10,800 visitantes virtuales en las transmisiones en vivo de los conversatorios y paneles realizados. Bueno, esta actividad también sobresalió porque hubo espacios de aprendizaje, de trabajo entre los diferentes actores sociales del territorio, y el accionar de la entidad pues es cuidar los recursos naturales de la mano de quienes los disfrutan, quienes los desarrollan allí en territorio, en campo, como son las comunidades y otros actores sociales. Y por esto la familia CAR recibió el reconocimiento de ser la primera corporación autónoma regional del país que recibe la certificación de carbono neutral por parte del ICONTEC. Esto es una distinción muy importante, ya que nos certifica como un ejemplo por las buenas prácticas ambientales. Pues Eric, justamente el director del ICONTEC decía eso, son ejemplo, ustedes, la CAR Cundinamarca, son ejemplo en el país, porque justamente han adoptado todas estas prácticas para poder llegar a lo que es la carbono neutralidad. Digamos que para ello, para poder alcanzar este título de primera corporación certificada en carbono neutro, pues ¿qué ha hecho la entidad?
ha adelantado una serie de acciones como cero papel. Adoptar la política de cero papel, pues allí en la entidad tenemos esa conciencia del manejo al mínimo o la utilización al mínimo de papel, adoptando esta política. También pues el manejo de las basuras o de los residuos, pues es un estricto manejo al que se le da también allí. El tema de los vehículos, Liliana. De la corporación. El tema de los vehículos, Eric, justamente es una de las estrategias que más ha aportado a este logro, y es que pues con esta administración de nuestro señor editor, él dijo, vamos a transformar nuestra flota. Vamos a transformar toda nuestra flota, y lo que ha hecho es que la flota de vehículos que está al servicio de directivos, funcionarios de la corporación, pues son vehículos totalmente amigables con el ambiente porque son vehículos híbridos. En estos momentos son, y la meta, lo que se quiere es llegar a que sean 100% eléctricos. Pero gracias a esta estrategia, pues logramos llegar a ser la primera entidad carbono neutro. Digamos que en estos momentos no tenemos el dato de cuánto hemos logrado reducir, por ejemplo, con la flota. Es un dato que debemos pues tenerlo presente, no lo tenemos en estos momentos, pero claramente debe ser una estadística importante para poder llegar a ser carbono neutro. Además de eso, también se están instalando, Eric, en las distintas oficinas regionales de la entidad, paneles solares, paneles que nos permiten también reducir esa utilización de la energía convencional, y bueno, pues claramente es un aporte medioambiental importante para llegar a ser. Y muy seguramente, Liliana, porque ha ocurrido con otros procesos que ha adelantado la CAR, pues hacer la CAR que está en el centro del país y sobre la que vuelven muchas miradas, pues seguramente ya las otras corporaciones ambientales seguirán este camino rumbo a la carbono neutralidad. Bueno, Eric, ¿qué le parece si a esta hora de la mañana vamos nuevamente con una ronda informativa para conocer algunas de las últimas noticias en nuestro territorio CAR? Aquí llega la CAR en 60 segundos. La CAR en 60 segundos. La CAR instaló estaciones de monitoreo de calidad del aire para medir emisiones del volcán Nevado del Ruiz. La entidad instaló dos estaciones indicativas temporales para reforzar el monitoreo de la calidad del aire realizado por las estaciones automáticas ubicadas en los municipios de Girardot y Fusagasugá. Estas estaciones están ubicadas en los municipios de San Juan de Río Seco y Nariño, colindantes con los departamentos del Tolima, y medirán el impacto de las cenizas y gases emitidos por el volcán Nevado del Ruiz. CAR y Banco Mundial lideraron foros sobre soluciones basadas en la naturaleza y restauración de ecosistemas hídricos. El foro contó con la participación de expertos y académicos nacionales e internacionales que le dieron una mirada a las prácticas, los diseños y las herramientas usadas para la restauración de los ríos a través de mecanismos basados en la naturaleza y proyectos verdes exitosos. Más de 400 animales silvestres han sido recuperados por la CAR en 2023. La entidad reportó que en lo corrido del año ha rescatado 406 animales silvestres de la tenencia ilegal, 22 de ellos en los operativos realizados durante la Semana Santa. Los individuos, entre los que se encuentran especies de aves, reptiles y mamíferos, se encuentran en el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre ubicado en el municipio de Tocaima. La ampliación de esta y otras noticias ya está disponible en nuestra página web www.car.gov.co y en nuestras redes sociales, donde pueden buscarnos como @car_cundi o Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Bueno, Eric, y así hemos llegado al final de este programa. Eric, ¿sabe que esta es nuestra emisión número 50? Uy, esa cantidad. Hemos llegado edición número 50 aquí en A Tono con la CAR. Bueno, vamos avanzando y afianzando este espacio que ha sido creado justamente para llevar información ambiental sostenible a todos los habitantes de nuestro territorio. Y bueno, hoy conmemoramos esta edición número 50 de A Tono con la CAR. Así es,
Atentos entonces allí a todo lo que ocurre desde el Parque Puente Sopó, porque esta actividad se mantendrá durante todo el día, Liliana. Sí, digamos que estará durante gran parte de la mañana, estaremos allí desde el Parque Puente Sopó, como ya lo saben, pues estamos en transmisión continua a través de nuestro Facebook Live, también estaremos con transmisión, o estamos con transmisión a través del canal institucional Canal 13, a través de Canal 13 que nos está apoyando con esta transmisión para poder llegar a todos los habitantes del territorio. Bueno, las personas que, digamos que tienen inquietudes o quieren saber al respecto de determinados temas, pues digamos que hubo todo un proceso de para que enviaran, para que se inscribieran y pudieran enviar sus preguntas. Bueno, estaremos entonces, o estamos ya desde allí, desde el Parque Puente Sopó, respondiendo y rindiéndole cuentas a la comunidad. De esta manera y con esta invitación, terminamos esta edición 50 de A Tono con la CAR. Recuerden, todos los jueves de 9 a 10 de la mañana en El Dorado Radio, o a través de Facebook Live y en los 99.5 FM para seguir conociendo y enamorándonos de nuestros recursos naturales. Conoce noticias ambientales de Cundinamarca, historias de vida, tips para cuidar la naturaleza y mucho más del territorio CAR. Todos los jueves a las 9 de la mañana por El Dorado Radio en los 99.5 FM y eldoradoradio.co. A tono con la CAR. Somos noticias y música. El Dorado Radio 99.5 FM y eldoradoradio.co.